De acuerdo con los lineamientos del IFE, los votos válidos que hayan sido marcados en la boleta con dos o más recuadros se distribuirán igualitariamente entre los que integran la combinación. Por ejemplo, si el PRI obtuviera por sí solo 70 votos, el PBM otros 70 y en alianza los dos partidos recibieran otros 40, estos últimos serían repartidos 20 y 20, por lo que cada partido sumaría 90 sufragios. Si una vez repartidos los votos queda un voto o una fracción, esta se asignará al partido de la coalición que reciba más votos. Si hubiera un empate, la fracción sería para el partido de mayor antigüedad de registro. Un ejemplo de lo anterior es el siguiente. El PRD, PT y Movimiento Ciudadano obtienen cada uno por separado 70 votos. Además, 40 personas marcan en su boleta los recuadros del PT y PRD y otras 40 marcaron los logotipos de los tres partidos. De los primeros 40, irán 20 al PRD y 20 al PT, con lo que llegarían a 90. En tanto, los otros 40 votos se dividen entre los tres partidos de forma igualitaria, es decir, 13 para cada uno. Resta un voto, el cual iría al PRD por ser el partido más antiguo. De esta forma, el PRD obtendría 104 votos, el PT 103 y Movimiento Ciudadano 83.